losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. ¿Qué pasa, Olaya? Aquí estamos. Hoy tenemos peoneta. Sí, claro. ¿Nueva? Bueno, no es nueva. ¿Y Manuel, qué andas? Aquí liándola. ¿Qué? No sé. Estábamos diciendo ahora a ver qué intención tiene. Ya sabéis que siempre tiene planes y no me dice nada. No, yo no tengo ningún plan. Ah, saludos para Diana y su brujita, que no me ha dicho cómo se llama la brujita. Que ya le saludamos otra vez, pero parece que se trata los vídeos. Es Adrián, ¿cómo es? Adrián y su brujita. Es. Ya, Adrián, sí, saludos, Adrián. Y a Óscar, que ayer nos escribió por Instagram, que se está pegando un maratón, que está de baja y se está pegando un maratón. Hoy, por cierto, tenemos comercial. Ya podéis ver, el comercial, nuestro primer comercial. Exactamente. Y luego... tenemos aquí que nos ha visitado, ¿quién? Ya. De Achuri. Aquí estamos. Ay. Hoy tenemos comercial, primer comercial. No sé si tenemos la empresa, pero bueno, intentaremos que no. Nos han mandado un super nivel láser, pero profesional. Que no es esas lucecillas que... Cada minuto. Tenemos una comparación del nivel láser. Nivel ya sabéis que teníamos ese del chino, de AliExpress. Este es el nivel del bazar. Claro, ese es... Nos han traído un... Kaiwitz. A ver. Un Kaiwitz. Kaiwitz. Luego les enseñamos. Perrito, viscos, ¿cuánto tiempo? Súbele, pobre. ¡Ay, chiquitín! Mírale. ¿Cómo la daba él? Que el otro día vinimos, la semana pasada, el sábado, y estaba atado. Porque se habían ido los dueños. Le atan porque le sigue el coche. ¡Ay, pobre! ¡Hombre, chiquitín! ¡Qué contento que está él! ¡Pobrecito! Mira, mira a esta chica. Mira, Laia, ¿qué pasa? Madre mía. Uy. ¿Pero desde cuándo nos ves? La semana pasada fuimos a visitarle nosotros. ¡Pobrecito! Soriona Suri. Venga. ¡Sopla, Aire! Ahora el regalo. ¿Dónde está? ¡El regalo! ¡Kenwich! Eso es loco. Primera promoción del canal. Dale like, pavo, si os ha gustado. Que hago 42. Y el 4, y el 4 no lo ha encontrado Imanol. Claro, no lo encontré, no. Sí lo encontré, lo que pasa es que lo tiraste tú ayer de la tarta que te regalé yo ayer. Ayer me trajo una tarta y puso Happy Birthday, no sé qué. Todo lleno de velas. Y todo lleno. Cada letra era una de esto. Y los números. Y yo los tiro a la basura después de soplar. Y hoy, otra vez, porque mi cumple es hoy. Y hoy, otra vez, que me hice ver nuestras las letras, tío, la basura. Y ya he estado rebuscando la basura. A ver. Reciclar. Y entonces tiene el 4 y R-I. RIP. Me ha puesto RIP así, digo, oye, por favor. Y la tarta de queso de Gaida, ¿eh? Cuidado. Wow. Cuidado, de la hija de Olaya. El bebé que decías tú, que todavía tengo una hija que quería. ¿Pero qué? ¿Se habéis sacado dos cafés? ¡Se sacan dos cafés y para mí nada! ¡Ay, el tuyo, bocata! Parece, vamos, terrible. Siempre dando pena, ya empieza. No, echarme la comunidad encima. A ver, ¿qué me esto? ¿Qué? Echarme la comunidad encima. Quieres que igual tú tienes mejor mano, ¿no? Dale, ¿tú crees? Sí, venga, saca. Qué apañada, se ha traído de todo. Hombre. Uy, ¡no la rompas! ¡Ay, venga! ¡Va por vosotros! Ah, bueno, cortas con eso. Claro. Dale, Teresa, por ti. No ha salido buena, ¿eh? Está buena, ¿no? No ha salido muy buena. Ah, que no ha salido muy buena, qué cabrón. No ha salido muy buena. No hace ni un bizcocho. ¿Cómo que no? No te habré hecho yo a ti tartas. Uy. Es que es verdad. Eso está por ver. Hombre, este ya está por ahí haciendo. Ah, por cierto, hoy ha perdido otra cena de esas que dice que le debo tantas. Para la cuenta. Ha perdido otra cena ella. Alberto. Eres muy malo, ¿eh? Hoy no se trabaja. Teresa, hoy no se trabaja, tío. Uy, qué bonito es, tío. Si no has puesto a cargar eso.
Diles qué plan. Dejas aquí esto y no lo dejas. Ah, la batería, menos mal. Es que. ¡Qué hablador! ¿Has visto, no? Te dejas el reino con apagar, no lo ganas, no puedes. Pones el cable y no pones. Está ahí. Haces el enano gruñón. Sí, sí. Pitufo gruñón, ¿no? ¿Quién era? El pitufo gruñón. Vosotros sí que parecéis las pitufas gruñonas. Todo el día quejándose. Desde que han venido, todo el rato quejándose. Quejándonos de qué. Quejándose de todo. No te hemos dicho nada. No. Hoy déjala tranquila. Nada buena. No me habéis dicho nada bueno. Ya, de según esto, todo el día, todo. Ahí no sé qué, no sé cuál. Sí, sí, yo desde que entraba la furgoneta. Hombre. Madre mía, qué dolor de cabeza se me ha puesto. Me tenía que tomar el paracetamol. A ver. De momento tenemos que hacer la colaboración con Kenwich. Kenwich. Kenwich, el Drybor. ¿De dónde has sacado la N? Kenwich. Kenwich. Que no tiene N's. Kenwich. 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Una alicate por ahí? Ya es la segunda cosa que a ver si hay por ahí. ¿Nos ha pedido el metro? No, no se ha pedido el metro todavía. No, aquí no hay. Pues un martillito. Vamos. El metro te lo he pasado yo que has dicho el metro. ¡Dame un martillo! O sea, es pesado. ¿Este te vale? La maceta sí. Ay, sujétame aquí. A ver si me lo vas a tirar a la cabeza. Se ríe. Mira, cago en su puta madre, Dios. Madre mía. Sí, Manuel, has bebido el chupito. Ah, a Leticia, que ya tengo los esquejes. Esta mañana me los ha traído mi tío. ¿Qué, de Rosal? Sí, no sabes las vueltas que han dado los esquejes. Fue mi tío Martínez, esas los cogió. Le mandé un WhatsApp a mi tío. Mi tío no lee los WhatsApp. Iñaki. Mi tío Iñaki. Ya bajó con la peluquería, todo el rollo y el esquema. Y ha desconectado. Después de hacer las compras en Eroski. Exacto. Los esquejes los he puesto en agua porque los ha tenido así a palo seco en el mismo esto de periódico donde se lo allí, había, ¿no? Seco. Seco. A ver si sobreviven. Es que... Y Oscar, que hemos estado hace un rato hablando con él por Instagram. También, y ayer. Oscar. Que nos escribió ayer. La última vez. Tú ponte esta que tú, no, no. Que tú hablas más bajo que yo hablo alto. Yo también. Esto sí, no, que habla más alto que yo. Ella, que habla más alto que yo. Ya te digo yo que habla más alta que tú. Que habla más bajo. Que habla más. Mira qué alto hablo. No, sí, claro. Nos ponemos, a ver. Bueno, a ver. Es que ahora. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una basta? ¿Qué te está queriendo decir? No, quería decir, no es que algo te quiero decir. No quería decir tanto, pero bueno. Ya. Él te va a tirar por las escaleras para abajo. Ahora no sé. ¿Inténtalo? Inténtalo. Increíble. Bueno, me está retando. Te está retando. ¿No tienes comida? Mira, Visco. Mira quién es el chico guapo. ¿Quién es el chico guapo? ¿Quién es? Madre mía, ¿y esta red qué es? ¿Por si se caía Imanol del tejado? Mira, esa red la puso Imanol para, por si se caían cosas. Para que no te caiga. Fíjate lo gorda que es la red. Pero yo decía, pero bueno, además, mientras él andaba ahí, pero si te caes, ¿qué te vas a dar con todos los palos esos que has puesto? Madre mía. Mejor que pegarte con los palos que caerte. ¿Eh? Mejor pegarte con los palos que caerte. No sé qué decirte. ¿Qué es lo que pretendes? A ver, vamos a hacer una explicación del Kenwich primero. Kenwich. 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 Nada, dos. Y... Venga. Vale, venga, Cógela, Imanol, Ay. ¡Kenwich! Se ve todo. Se ve todos los platos y se ve todo. Porque está 0,5 y qué. No, a ver, porque se. Pero hombre, ponlo así, así no se ve. Así, no se ve nada. Y queda muy bien. Y dale, ¿por qué abres tanto el plano así? Porque te tienes que poner tú en ese lado. Yo me pongo aquí y se me ve perfectamente. A ver, ¿no se me ve aquí o qué? Vale, venga. Puta madre. A ver, que nos han mandado. ¿Estás mirando abajo? ¿Se me ve o no se me ve? Claro, oye, perfectamente. Ya te veo. Ah, vale. Bueno, pues resulta que se pusieron en contacto con nosotros los de la marca Kenwich. Nos mandaron un correo, hoy en menos de una semana, pim pam, les di la dirección y ayer, les di la dirección el jueves y ayer... ¿Cómo eso? No, eso es muy rápido. De hecho, le mandó el correo, le di la dirección, pedimos una pizza, llamaron a la puerta, queríamos que la pizza y era Kenwich. Y llegó antes que la pizza. Ayer tocaron el timbre, el repartidor y yo no pensaba que era esto. Y yo no había pedido nada. ¿Y quién era? Pues a traernos la cajita del medidor láser. Y ahora os enseñamos. A ver.
La primera cosita que nos mandan, ¿eh? La primera cosita que nos mandan. Aquí. Bueno, lo hemos cargado esta noche para andar con él hoy y para ver qué tal va. Trae las instrucciones en un montón de idiomas y en español también. Aquí, lo que es el aparato, comparando con lo que hemos visto hasta ahora, que tenemos uno por ahí nosotros. De Albazar pesa, Premium. Pesa mucho más, las protecciones son de aluminio, son metálicas, se nota que es mucho más robusto. Y trae este cacharro para cuando estás en la calle, para que se marque mejor, para que lo puedas encontrar el haz de luz mejor, aunque tiene un haz de luz del copón, que tiene además dos posiciones, luego os enseñamos. Trae el cargador de un USB y tipo C, o sea, como los del móvil, muy bien. El enchufe, que no lo voy a poder sacar, ya verás. El enchufito. Y el soporte con el imán para poderlo poner sobre puntales o lo que sea. Y tiene imán en este lado también. Tiene dos roscas, una de las gordas que se utilizan en obra y así, que vale para los trípodes que tienen anchas, y aquí para las otras. Para el nuestro. Para el nuestro, eso es. Y a través de aquí, le metes, por ejemplo, aquí, con la rosca, y luego lo pegas en donde quieras. Lo pegas. Se mantiene con el imán. Y todo eso. Tiene alcance de unos 30 metros. Tiene 20 horas la batería de esto, de autonomía. Pesa poco más de un kilo, es 360 y hace todas las líneas, verticales y horizontales. 12 líneas. Y nada más. Bueno, lo probaremos. Lo probaremos ahora. Sí. Y viene, ya te digo, en cuatro idiomas y en castellano también. Probaremos el haz de luz con el otro también, en la calle. Para que se vea la diferencia de uno y otro, porque no tiene nada que ver. Es que solo cogerlo es que no tiene nada que ver. El plástico se ve además que es plástico... De más calidad que lo que tenemos nosotros. ¿Y quién os ha mandado esto? K-Witch. K-Witch. Tiene muy buena pinta el aparato, ¿eh? Y estamos encantados, así que muchas gracias. Y muy ágiles, por lo menos en lo que es la gestión. Antes que la pizza, todavía estamos esperando la pizza y ya llegó el, muy el K-Witch. O sea, mirar. Este es el de Bazar Premium que tenemos nosotros. Se ve, que no pasa nada. Es que se ve. Y este, es que no tiene nada que ver. Nada sí, que luego ver. Veremos el haz de luz, haremos nada un, que ver. A ver uno con otro. Hombre, el precio tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Pero uno bueno, con otro. Para lo que es, sí. Desde luego, no. El Kenwis es ya el doble de precio, pero veremos. De hecho, me imagino que utilizaremos el Kenwis a partir de ahora. Sí, desde luego que sea algo en la pop. Y eso, tiene aquí para cargar aquí. El aparato en sí no tiene muchos. Ah, es interesante lo de que para hacer las escaleras. Ah, sí. Tiene una posición. Tiene o la posición de autonivelante, que es en este lado, dándole aquí, que se va a autonivelar él, ¿no? Y en déjalo esta... Déjalo en el suelo mejor. Espera, y en esta, que le das aquí, y te permite, sin que esté en luz intermitente... Mira, en la pared que se vea mejor, en el techo. Mira, que tú le pongas así, porque para hacer unas escaleras tengas que marcar... Pon a ver que no se vea, mira, ahí que no se ve la luz. Ahí se ve. Sí, si tú le necesitas marcar unas escaleras o cualquier historia, claro, en la que necesites tenerlo en la mano y tal, para que no esté continuamente en intermitente, pues tienes la posición de, tú lo, de manual. Manualmente. Tú lo pones. Eso es. Y el haz de luz, ya que estamos, os voy a enseñar. Ahí está en un punto y ahí está en delgadita. No sé si se aprecia. Y ahí, ahora le he puesto en más, con más intensidad. Se nota muchísimo porque... Aquí este, el otro, apenas se ve, no se ve como este ni por el forro. Sí. Y este se ponlo, ve... Ponlo encima de la viga como he puesto yo el otro. A ver. Bueno, y lo vamos a usar dentro de un rato. O sea, sí, vamos a hacer... Así está el manual, ¿le pongo en autonivel? No, ahí está bien, ahí queda bien, perfecto. Además yo creo que el autonivel, el otro le cuesta más autonivelarse. Ah, sí, tiene... eso es otra cosa que hemos notado. Este, sí. Bueno, lo voy a poner en que se nivele él, ¿eh? Ya está, se nivela él. Este tarda mucho menos. El otro está pipi, una pequeña cosa que tiene, le cuesta, sí, muchísimo. Parece que el porcentaje de autonivelación es mayor que el de este otro. Sí, porque este se nivela enseguida. Sí. Y el otro tienes que estar ahí, bueno, pipi, pipi. Y este está, sí, muy bien. Sí, también lo hemos notado. Así que nada, ya lo usaremos luego. Sí, ahora lo vamos probando poquito a poco. Víscor está mirando las de luz. Tremendo, ¿verdad? No es de comer, Víscor. Así que ya os diremos. Luego lo veréis en funcionamiento, pero está muy bien, ¿eh? Sí, igual bajamos a la calle y compañamos los dos, ¿no? También. El haz de luz de uno y otro. Sí, bueno, se puede comprar primero aquí
Este sí, y el otro. Pero se nos va a hacer de noche, porque claro, hemos venido a las tantas, porque hoy tenía Aymar partido, y hemos aparecido a la una, hemos acabado a las tres y media. Y luego hasta que ha salido de los vestuarios. O sea, que hemos llegado aquí a las 5 de la tarde, o sea que hoy va a ser eso. Probar esto, llenar la furgoneta y menudo fines de semana que llevamos. Luego, claro, es que no hacéis nada, no hacéis nada, es que... La culpa es Zoraya también. Sí, claro. Para un día que puedes venir, vamos. Un día que puedo venir y me recogéis a la casa. Ya, hemos tenido que recoger a Zoraya y Zoraya ahí ha tardado, pero vamos. Seguro, que lleva 8 horas preparada. Ah, otra cosa. Bueno, pues nos quedamos, movimos al bajar el teléfono, parece ser que se movió la clavija del audio y tal. Y está la voz en off. Bueno, esta es la primera prueba que hicimos de estabilización de los niveles láser. El Kenwich parece que se nivela mucho mejor que el nivel del Bazar Premium. Aquí veis cómo se cuesta un poquitín y este tiene más autonivelación, parece. Lo hace más rápido. Sí, se autonivela más rápido. Bueno, de día en exteriores, como podéis ver, la línea de abajo es la línea del Kenwich y ahí cerca, como veréis, se ve más potente. En la mano, veis la línea de abajo, se ve mucho más potente, con mucha más intensidad en la calle. Es la del Bazar Premium. Y la Kenwich esta se ve mucho mejor en la calle, sí, vamos, con una nitidez mucho bastante mayor. Bastante más potente. Bueno, probamos a alejarnos también un poquitín más de día y a más distancia también, aunque no se aprecie en esta grabación, también... Se ve mejor. Se ve mejor. Con la plaquita ya está que viene en el Kenwich, ahí se veía la línea del Kenwich, sí se veía. No se apreciaba mucho, pero aquí en la grabación no se aprecia bien, pero sí, ahí estoy mostrando cómo la línea de abajo se aprecia. Ahí se ve un poquito. Aquí... Sí, esta es la tercera prueba, la prueba de vertical, que como podéis ver también, el Kenwich sube hasta arriba, se ve perfectamente la línea, y el de Bazar Premium, pues ya ves que se va difuminando la línea poco a poco y no se ve que llegue muy hasta arriba. No, esta hasta arriba del todo, la otra se ve hasta arriba del todo y además muy nítido. Bueno, aquí dentro con luz y todo. Sí, pasamos a interiores. La línea de arriba, que es la de la derecha, es del Kenwich y la otra es del otro medidor y la otra es que apenas se ve y esta se marca mogollón de bien. Sí, ahora se notaba muchísimo. Podéis ver, me acerco a la camarita, es que es una putada porque claro, se nos ha cortado el audio y andamos aquí grabando en off, pero mira, como podéis apreciar, es que se nota mogollón. La de la derecha de la ventana, una está en una parte de la ventana y mira, la otra ahora se ve bien, sí. Es que la otra se ve apenas. La de la izquierda que apenas se ve, la del láser barato, y la derecha es la del Kenwich. Al final se nota que es la diferencia de un nivel que es semiprofesional a un nivel pues de bajo coste, porque el otro nivel nos ha costado unos 70 euros, por ahí anda, ronda unos 70-80 euros. El precio del Kenwich anda sobre los 200-190, por ahí. Exacto. Sí, pero bueno, que la diferencia al final se nota, y la estabilización también. Ahora pasaremos a la prueba de la estabilización, que aquí intentamos meterle un desnivel pequeño al láser debajo, con una abrazadera y le metimos un pique con una brida, y bueno, el Kenwich bueno, aguantaba ahí un desnivel mayor, pero si hay un terreno un poquitín con obstáculos o lo que sea. Pero el otro medidor, en cuanto le mueves un poquitín, empieza, encima es que pita, porque tiene un pitido muy desagradable. Y es que este modelo no creo que se le puede quitar el pitido, sí, y es que es una cosa... Y cada vez que se intenta autonivelar es terrible, terrible, porque empieza a pitar y a pitar. Otra cosa que nos gustó mucho es que el otro lo puedes dejar para nivelarlo manualmente tú para hacer los ángulos de escalera, eso está muy bien. Eso está... Está muy bien, sí. Hombre, no tiene nada que ver con el otro. Bueno, ahí tenemos a nuestra amiga Olaya dándonos la turra de lo que tenemos que hacer con los láseres. No, le tenía Viscor para que no le darían los ojitos ya, el láser. Eso sí. Bueno, y aquí tenemos los dos maletines. Son iguales. Son iguales. Por fuera. Son bastante majos. Tengo una de lona y tal, bien, que amortiguan bien los golpes y tal, con esto de corcho. Y lo que tiene es que el del Bazar Premium viene algo más completo. Una base de aluminio, una pequeña base de aluminio. Viene también con otra base para estabilizarlo en el suelo, que tiene tres patas independientes, que se sube una cada pata independiente, y nos viene también con un mando a distancia. También viene con un imán, como el Kenwich. El Kenwich simplemente nos viene... Kenwich simplemente nos viene esta con un imán. ¿Qué nos trae también el otro? Un mando a distancia.
Diferencias, bueno, pues, la batería del Kekwis dura muchísimo más, la del nivel este láser del Bazar Premium no viene a durar 2 horas, se te gasta enseguida, no se ve muy bien, pero sí es que es verdad que viene más completo el maletín. Lo que pasa es que utilizaremos la parte de las piezas que tienen en este maletín para el otro, porque nos valen igual. Exacto. Y bueno, a partir de ahora está claro que cuál vamos a utilizar. El K-Witch. El K-Witch. Sin duda alguna, porque el otro, mira, entre el pipi para estabilizarse y tal y cual, pues no. Sí, las prestaciones son muy superiores. Además que se ve mucho mejor y todo. ¿Qué es el único inconveniente que vemos en el K-Witch? El precio. El precio, pero bueno. Que tampoco es una cosa excesivamente cara, pero sí. Bueno, dependiendo de cómo andes euros o así y de qué obra vayas a hacer, te merece cambio, la pena comprar otro. Ese, porque no tiene nada que ver uno con sí. El otro. En este te vienen muchas ya historias, viene pero, la ¿qué línea, pasa? Las cosas baratas se estabiliza. Siempre te traen 400 accesorios que bueno, que son prescindibles también. Es bastante más profesional, es verdad, sí. El que haya tenido un nivel un poquito, un nivel láser un poquitín ya profesional y tal, lo echaría de menos. Este yo creo que tiene unas prestaciones bastante más altas. Bueno, y eso es todo. Y recuerdos a... no, saludos a... A Riorbe. La saludos. Chica con la que hemos estado por correo electrónico contactando, que oye, todo muy rápido, muy bien. Sí. Y muchas gracias. Ellos tienen todo herramientas y esto de tema eléctrico. Sí. Y vamos, no sabemos qué cómo serán, pero vamos, que solo nos encajaba de lo que tenían por lo que estamos haciendo nosotros el nivel. Y lo vamos a utilizar bastante, sí, le vamos sí, a dar. O sea, que lo vais a ver por ahí. Sí. En muchos vídeos, porque lo vamos a tener que utilizar para todo. Aparte, ya te digo, el material que está hecho de uno a otro no es ni punto de comparación. Buenos acabados, buen plástico, los soportes de arriba son de aluminio, lo el negro. El peso que tiene uno y otro. El peso. La estabilidad cuando lo pones en el suelo, el sí. Otro, que a nada sí, que les toca se cae. Se nota muchísimo. Y el otro no, claro. Sí. Es más alto también. Así que nada, muchas gracias por mandarnos el aparato este. Y si os animáis a comprar uno parecido, ya os mandaremos el enlace por aquí. Muy bien, mira el abisco. Ahí anda, dando la turra, como de costumbre. Y una pena que no haya podido salir el audio, pero es lo que hay. Es lo que hay, problemas del directo. Es que nunca comprobamos con los cascos a ver si está grabando el audio. Y claro, si mueves el teléfono o lo que sea, se mueve un poquito la clavija y ya está. No es la primera vez que nos pasa, así que nada. Y es un putadón. Sí, pero no busca la regleta porque después cuando tengamos que andar es que... Es que está aquí puesta una negra. Joder, la blanca, que es donde está enchufado. No sé qué, todo lo de aquí arriba. A ver si hay. Yo ya traeré yo aquí, habrá que traer. A ver si, sí, porque con eso no se puede andar así. Porque cada vez que tienes que enchufar algo te tiran media hora. Pero tenemos 3 o 4 por aquí y todas puestas. Atrás. Pero agárralo. Agárralo, es que no hay estabilidad. Me lo estás moviendo así. ¿Y Manol? Pues déjalo. Donde tú veas que no se mueve. Para ningún lado. A ver. ¿Tornillacos largos? Es que es muy guapo, tío. Pues de 10. Tenemos ese modelo y este. Pero es el más corto. Esos son buenísimos. Pero, ¿con qué la aprietas luego? Es una llave inglesa. Es una llave de... Mira, tenemos, sí, tenemos ¿sí? Abajo, en la furgoneta tenemos. Esos son de 8. He escogido uno más grande. Esos son estrella, de los antiguos. Otro de estos había igual, de sí, grande. Sí, tengo de estrella, pero no de estos. ¿Cómo que no? Si de estos había igual de largos. Mira. Jodas, tío. Son los de 10, ya te lo he dicho, son de 10. Aquí otra caja de estos que son igual de largos que estos. Estos son de 8. Te digo yo que no. Tienes barraqueros. Barraqueros. Yo juraría que de esos tenía. ¿Y cómo no hemos cogido de esto? A ver, esto, necesitamos de esto. Es que sin esto no somos nada.
¿Sí? A ver, si es que no hay. De 10 son los que tenemos. De 10 son los que tenemos, Imanol. ¿De 10 centímetros eso? Son de 10, Imanol. Joder, va a ser esto de 10. Esto no mide 10 ni de palo. Vale, esto mide no, 10. Pues nada. Es que no, no. Es que, vamos, duda hasta del fabricante, tío. Joder. Sujeta aquí. No me da la gana. Cuidado. Uf. ¿Qué? No, sí, ha mirado el nivel, sí. No sufres tanto por el nivel. Y sufre por mí. Por si me caigo o algo de eso. Espera, espera, que no entra ahí. No, ¿cómo que no entra? ¿Cómo que no entra? Ahí. Ahí sí. Ya, ya. Voy a meter dos. Y el próximo día vamos a poner este y ese. Y el próximo día buscamos, porque hay una punta que es para poner... Hexagonal. Hexagonal, para meterle los... Sí, que tenemos, se le mete un... Sí. Y le metemos una arriba de los de barqueros. En la furgoneta hay bocas de esas. Sí, pero ahora con la luz y esto no vamos a empezar a buscar. La hora que es, ponemos este y ese resto y ya toma por culo. Como cargamos el escombro y ya está. Buah. Caigas, ¿eh? A ver luego yo qué hago con todo esto, ¿eh? Ahí está, ¿no? Sí. ¿Estás cómodo desde ahí haciendo? Ay. ¿No? No, más para nada. Ay, igual, ¿no? Pero tienes que mirar la punta. Ya, claro, es que está torcido el palo, tía. Claro, no está recto, recto. Claro, lo que más, a ver. Quita la mano. No, yo veo desde aquí. Yo creo que hasta donde más llega la pared así recta es hasta aquí. Ya. Aquí sí se pues nos da un pelo, ¿no sabes? Pero hasta aquí va bien. Con esto no hacemos nada. No. Está redonda ya la punta. Hay que coger tornillos de los otros. Con esto no hacemos. Ahora no vamos a poder ni soltar el cacharro. Para soltar sí, porque es menos fuerza la que tiene que hacer. Nada, nada. Pero suéltalo. Que sí, suéltalo, dice, ya verás. No hacemos nada. Vamos a soltarlo. No vamos a poder. Ahí, ahí. Es que... Bueno, grabando todo el rato para arriba porque, claro, por eso decías que apagáramos, ¿no? Porque te has puesto en la escalera. Hombre, claro, si vamos a clavar la cacharra de arriba, pues que se vea, ¿no? Como que se vea como clava arriba. El cacharro, Laia, ¿qué te parece? Es que vamos... ¿Eh? Esto bueno, es como Luis del Colmo, no, que se vea como protagonista. ¿Cómo no clavo la cacharra? Luis del Colmo, protagonista. Es que hoy tenemos a Imanol Arbaiza. Personaje radiofónico. Sí, donde los haya. Joder, macho. Que no puede poner la viga, el tío, que no es capaz. Y tenemos tornillos de todas las cabezas, de todos los tipos, de todos los tamaños. Y nos vamos sin colocar la viga. Ni esa ni esta. Es que de verdad. Madre mía. Hala, meter escombro a la furgoneta. Venga, a empezar. Oye, es que para meterle escombro a la furgoneta. Una broca en el suelo. ¿Cómo? ¿Y tornillos? Solo, pues solo hay una broca en el suelo. Ya, eso mira, te iba a decir yo hace un rato. Sí, beberos también el café. Llevamos aquí toda la tarde. Beberos también el café, que es lo que hacéis. Sí, aguantándote, ve que si necesitas esta, que era esta. Era frío, ¿no? Es que de verdad. ¿Esto qué? ¿Quién nos lo ha bebido? Tíralo. No, ¿cómo? Venga, venga, tira aquí. Eso está frío. A lo mismo. Eso no se lo ha bebido este, seguramente. Que se pone ahí como es así con todo. ¿Qué es esto? Total. Toda la tarde aquí, pasando el frío para no poner la viga. Pues no pones ninguna de las dos. Si llegas a ver, no vengo. Y encima lo que hay que aguantar. Que si esto es un desastre, que si es un caos. Un puto caos. El discípulo del orden. Un puto caos. Pasa que esto es un desastre. Hace falta una caja de herramientas. Es un puto desastre todo, todo. Es verdad. Pero si eres tú. Todo. Pero tú eres el primer desastre. ¿Qué estás contando a nadie? ¿Cómo que estás? Tú, mira, cada cosa que has usado has ido dejándola por todos los sitios. Hasta Olaya lo dice. Y tú estás diciendo que es un desastre el que... Esto es un desastre. La única todo. Que coge y enrolla las cosas y va poniendo soy yo. Vale, o sea, que no voy a estar detrás tuyo. Es un siendo una chacha para que tú digas que no es un desastre. ¿Pero eso qué tiene que ver para que esto sea un desastre? No, el desastre eres tú. Ah, no, yo soy el desastre. No se hace solo. Es que siempre estás igual.
Bueno, pues estos tornillos... Pues ya puedes venir entre semana a ordenar todo esto. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Tinky Winky? Hombre. Exactamente. Menos la lala y poco lerele tienes. Mucho la lala y poco lerele. Mira, 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 pero mira, mira, mira. Y lo deja aquí y ya está. Oh. Sí, así. Mira, llevo, tío, mira, qué desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que no veo? ¿Eh? La tapa, la pata de ahí. A ver. ¿Quién está moviendo eso? Sí. ¿Qué cara tiene? ¡Ay! Que lo tiras, la madre que la parió. No. ¿Lo has visto? ¡Madre mía! Es que... Estás totalmente atacado, Imanol. Atacado me tenéis. Y tú dejas esto aquí, para que se caiga por el hueco, ¿eh? Yo eso esto no lo dejaba, se... perdona no. que te diga, ¿eh? Vamos, yo eso lo he dejado ahí. No, o sea, que yo recojo todo, vamos, yo no recojo nada, pero eso lo he dejado yo ahí. Claro que no recojo sí, nada. Sí, claro. Porque la tenía que haber cogido de ahí a ver así. Sí, se me ha ido. Y no se ha grabado eso. ¿Sabéis lo que ha hecho? Para soltar la escalera, que la escalera estaba puesta así, pues en lugar de coger la que tenía que haber cogido de aquí, que me tiene de los nervios ya. Algo así, ya pues como está tan nervioso, no aquí para hacer nada. Muy nervioso, ¿qué ha hecho? La escalera así, la coge desde aquí, desde este extremo y ¿qué la ha hecho? ¡Pah! ¿Eh, Imanol? Mierda, papi. Está alterado, ¿vale? Ya que está alterado. Como no ha podido poner el palo porque no tiene clavos, o sea, tornillos. No tiene ni clavos, ni tornillos, ni nada. ¿Eh? Ni clavos, ni tornillos, ni nada. Es que de verdad. Pero no le valen. Al señorito no le vale ninguno. Este es grande, el otro es gordo. Que va sobre roble, que te crees que esto no se puede. Madre mía, tío. Mira cómo mira la cámara. Ay, cómo le gusta la cámara. Luis del Colmo en Protagonistas. Es que le gusta mucho. ¿Ya estás? Venga, vamos. Sí, voy a hacerme un piti. Tú lleva esto así. Olaya ya está toda loca. Sí. Hombre, a mí que me da. Para que no pongas una puta viga. Sí, ya te digo, no, déjalo ahí. ¿Qué me quieres tener todo el rato en la mano hasta que se haga el esto o qué? ¿Vas a llevar esto y esto? Terrible. Mira cómo está todo de bien. Terrible. Como le gusta a Imanol. Porque luego dice que le gusta el orden. Pues claro que me gusta el orden. Sí. Claro que me gusta el orden. Hola, soy Winnie the Pooh. Juguemos al juego de aprender. Piensa, piensa, piensa. Cerebro de mis herramientas. Sí, sí. ¿Qué? Mickey Herramientas te acaba de llamar. Y además yo, como tengo el Mickey o el Mini aquí... Ya le dije que para cogerle otro de estos, de Mickey. Y me decía que sí. Que a ver, había gente que le decía que se cogería uno de Pluto. ¿De Pluto? Ay, Manuel, ponle de Pluto. Hay mucho cabrón suelto. ¿Qué te digo? Con todos los sinvergüenzas que si luego tiene un sentido ridículo esas cosas que te cagan. Pero bueno, es verdad, eres un sinvergüenza. Luego sí. No tienes un sentido ridículo de la hostia. Normal. No te jodes, a ver, un poco de por favor, ¿eh? ¿Y yo por qué? ¿Te parece que yo estoy ridícula no, con esto? No, tú estás muy guapa. Flamenca. A ver, claro. Si habría de flamenca algo de eso. En verano de flamenca me tengo. Sí, imagínate yo de flamenca. ¿No? Claro. Imagínate yo de flamenca. Si encuentro un mozo de verano con flamenco, me muero. Ya, ¿verdad? Sí, de quejarse. Exactamente. Ah, yo los guantes, yo sin guantes no cojo un saco. No coge un saco, no, no cojo. No sí, saco. Cógelos, porque no, no. No coge un saco sin guantes. Pues claro. ¿Y el otro par que habéis hecho con él? Lo tengo yo. Ah, pero era uno era mío y otro era de Teresa. Ah, sí. Hombre. ¿Ya nos está robando pares de guantes también? No, uno era de Olaya y otro era mío. ¿Dónde tienes? Yo tengo aquí un par. ¿Pero son los que has cogido de ahí? Sí. Claro. Ah, no, esos son míos. Ah, o sea que decís que no cojo nada y ahora que cojo algo me decís que lo he cogido. Ah, sí, claro. Venga, anda, baja para abajo. Baja para abajo. Olaya, Mucho cuidado, Qué cabrón, no me grabes, Pero bajas al revés, Olaya. Va a bajar así con las dos. Pero. ¿Y Manota en baja, sí? Yo no. Yo bajo como quiero. No me chulees, tú. Vamos. Es que vamos. Esto lo voy a dejar aquí, luego lo cogemos, porque claro. Tú cállate, hijo, quejicosa. Quejicosa sí. Todo quejicosa. Sí. Quejicosa sí. Madre mía. Menudo día que hemos dado. Venga, vamos a por el escombro. Menos mal que es su cumpleaños, si no. Madre mía. Me parece una horca. ¿Has visto? ¿Quién?
Ay, ay, ya, lo he visto antes, tío, me daba hasta mal rollo. Pues suéltalo. Me daba mal rollo. Siempre yo no he cogido guantes. Siempre estamos igual. Por encima de todos. Ah, yo tengo uno. ¿Cuál? Hombre, el grifo. El grifo es de aquí. A Imanol le gusta ir, mira, pirri por ahí, por esa viga y a lavarse la mano. Ya nos, dicho los de, nos han dicho los de Constanza que la cocina no tiene solución. Que son, son que como carpinteros que son, Constanza nos, dicen, nos ha dicho que no tiene... Que no tiene... No tiene solución. No tiene solución. No sé por qué, a ver, tampoco... No sé. Si estaba ese nueva. Ese grifo yo creo que se puede utilizar. Todavía. Y la cocina estaba nueva, la quitamos por puro capricho. Puro capricho. Buah, pero todos los días, ¿eh? Qué horror, muy el frío que entra. Sí. No, no cierres la puerta porque con la puerta cerrada ya, no podemos sacar. Iba a cerrar la ay, puerta. Ay, que no había visto el escombro. Ya, sí, claro. Iba a cerrar la puerta y tenemos que sacar el escombro. Como los fantasmas, quería atravesar la puerta. Pero que Olaya se ha dado cuenta ahora de todo el escombro que hay. Ah, por sí, eso ha empezado. Sí, pero Teresa quería cerrar la puerta porque hacía frío. Sí, entonces, claro. Entonces quería sacar el escombro hasta la furgoneta, madre claro. Mía. Bueno, hoy vídeo corto, promocional casi, gracias a... Promocionar no, porque, oye... Promocional, porque vamos, no había ni tornillos ni había nada. Ha sido una verdad, encima hemos esperado llegar aquí a despedirnos porque nos queremos meter un poco con Olaya. Si no, después... Es que ya hemos dejado a Olaya en casa. Es verdad, es terrible. Y ya hemos descargado y todo. Sí. Entonces ya estamos aparcados al lado de casa y nos vamos a meter un poco con Olaya, ahora que no está. Exactamente. No ha hecho más que liarla. Y vaguear. Vaguear todo toda la tarde. Madre mía, ha sido terrible. Ha sido. Suscribiros. No, like. Y darle al like todo el rato. Porque ahora resulta que con el rollo de lo de la furgoneta se pusieron a darle al like. Y en el siguiente vídeo que decías tú, ahora 700. 700 dijiste en el siguiente. Y está casi en 700, sí. 600, yo no sé si 50 o por ahí. Dar al like porque. Pero todo el rato. Sí, ahora mismo, porque si no luego se os olvida. Y mirad si estáis suscritos. Ahora mismo que es el final y ya la mitad no habréis llegado al final. Y mirad que, bueno. Calla, y mirad que estéis suscritos porque mogollón de gente estoy segura, porque a mí me pasa. Mogollón bueno. De canales que yo veo, estoy sin suscribir en mi cuenta personal y los veo y digo, uy, si no esto, claro. Y luego, o sea que todavía nos queda día, ¿eh? Y son las 11:10. Agur. Venga. Agur.